¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de YouTube. Encantado de que estén un video más aquí conmigo. En esta ocasión les traigo un video muy rápido en el que vamos a aprender a fabricar los ports para nuestra caja acústica. En esta ocasión les voy a traer un video en el que los vamos a fabricar de cero, debido a que el tamaño del port que vamos a necesitar para nuestra caja acústica no lo venden prefabricado. Es decir, muchas veces o la mayoría de las veces utilizan ports de PVC o tubo de PVC de las medidas que ya existen en el mercado. En esta ocasión los ports que necesitamos para nuestra caja no existen, por lo tanto los vamos a fabricar desde cero, empezando con esta pequeña tabla que tenemos aquí. Así que sin más, vamos a comenzar. El port que nosotros vamos a fabricar, amigos, tiene que ser de 5 pulgadas de diámetro interno y tiene que ser de 18 pulgadas de largo. Hacer con esta pequeña tabla de 6 milímetros es fabricar nuestra plantilla para después pasar al router y empezar a fabricarlo. Amigos, llevamos aproximadamente lo que son 13 y media pulgadas de port, poco más. Les quiero mostrar un poco más a detalle el cómo ensamblar una con una las piezas y que queden muy muy sólidas. Esto para que tengan una excelente unión una con otra y pues bueno, tengan un excelente, pues ahora sí que rigidez sus tubos si es que los quieren hacer de esta manera. Así que bueno, les voy a mostrar cómo es que yo lo hago. En este caso yo estoy utilizando pijas, pero es más recomendable cuando vamos a hacer este tipo de uniones utilizar clavos. Esto porque podemos poner más y podemos tener una unión más rápida, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar lo que es nuestro aro que previamente habíamos cortado y yo hago 4 perforaciones con una broca avellanadora. Aquí está el avellanado, como ven, es en cruz. La parte de arriba, amigos, que es la que va a recibir la pieza, como ven, tiene algunas imperfecciones de la pieza anterior que se trabajó. Por lo tanto, vamos a tomar una lija y vamos a lijarla
para que quede completamente lisa, para que reciba esta otra. Antes de colocar la pieza que va a ir encima, vamos a tomar pegamento amarillo o resistol amarillo, que ya se los había mencionado en otros videos, para que una vez que se coloquen las dos piezas tengan una unión sumamente fuerte. Este resistol o pegamento amarillo, amigos, les comento que una vez que seca las dos piezas de MDF, pega tan bien que para despegarse se tiene que romper o la de abajo o la de arriba. Listo, amigos, tenemos nuestra pieza con pegamento y ahora vamos a centrar nuestro nuevo aro, cuidando que las nuevas pijas que vamos a poner no choquen con las anteriores. Solamente giramos y ya tenemos un espacio suficientemente libre para colocarlo. Vamos a centrarlo lo mejor posible, cuidando que las rayas que previamente habíamos marcado embonen con las de abajo. Una vez que colocamos nuestros tornillos, vamos a limpiar muy bien también esta zona, porque es la que va a hacer contacto con nuestra mesa de router. Y vamos a acostar la pieza. ¿Esto para qué? Como ven, hay residuos de pegamento en lo que es los laterales de la pieza debido a la presión de las mismas. Este pegamento, si hace contacto con nuestras navajas del router, va a hacer que pierda filo. Entonces vamos a tener que limpiar este pegamento. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos muy fácilmente. Vamos a tomar un poco de aserrín y vamos a colocarlo aquí. Esto, como se los digo, para limpiar el pegamento excedente. Vamos a colocarlo. Y por último, con un pedazo de metal, yo en este caso estoy tomando una regla, quito todo. Y vean, estas bolas que quedan aquí es el pegamento. Nuestra pieza ya está lista para volverse a meter al router. Todo esto que estamos haciendo en este video, amigos, ya lo hemos visto más a detalle en otros videos. Así que si tienen alguna duda sobre el proceso, pues métanse a ver los videos anteriores que tenemos sobre fabricación, ya que les servirá de algo. Así que bueno, vamos a darle. Y listo, amigos, ahí tienen el proceso de cómo ir montando todas las piezas. Y bueno, amigos, tenemos aquí ya lo que es el port terminado, 18 pulgadas de largo. Son aproximadamente 25 piezas o 25 círculos que tuvimos que hacer por cada port. Esto quiere decir que nos aventamos 50 círculos. La verdad, sí, nos tardamos bastantito tiempo, pero bueno, es un port a nuestra medida para nuestro cajón. Como se los dije desde un principio, pues lo tuvimos que hacer nosotros porque los tubos de PVC no hay de esa medida que nosotros necesitábamos, ¿no? Espero que este video pues le sirva a más de alguien de ustedes si es que quiere hacer un port y no hay tubos de su medida que requieren. Pues bueno, esto es una manera fácil de hacerlo. El port no va a quedar así, ocupamos ya detallarlo, ocupamos lijarlo totalmente y ocupamos pues ya darle ahora sí que un poco de estilo, ¿no? Para que sea mejor. Y bueno, amigos, voy a dejar hasta aquí este video. Como se los dije, solamente falta hacer unos pequeños detalles. El carro ya casi está listo. Así que bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por dejar su pulgar arriba y compartir este video. Nos vemos. Slow dope like cocaine, I'm fired up with propane, I'm on the ground. Slow dope like cocaine.